¿Qué tal, amigos? Bueno, acá estamos viendo un proyecto que hice hace como 6 o 7 años, similar al que vamos a proponer ahora, pero bueno, aprendí de los errores. Esto se me desintegró literalmente en el techo por haberlo hecho en julio y esperarlo muchos meses, pensando también que me iba a calentar el agua en junio y no, no es para eso. Así que esperó junio, julio, agosto, septiembre, octubre, cuando llegó el verano, sin haber corrido agua. Estaban desintegrados los espirales y aparte tenía muchos errores que las fotos me sirvieron para corregirlos. Los alambres, el caño saliendo por arriba, como se ve acá, los métodos de sujeción del acrílico cristal. Bueno, desastre. Bueno, esto sí. Son los fenólicos que conseguí ya armados. Eran de los repuestos que traen para la Mercedes-Benz. Usados, pero muy muy buen estado. Y son resistentes al agua, pero conviene darles una mano de algún protector. Son de 1,14 por 1,14. Un poco más grandes también. Y darle un par de manos de Cetol, que es muy bueno. Yo lo tengo pintado el deck hace más de 10 años con esta pintura y perfecto. Después de adentro, bueno, se le da una mano de negro y ahí tenemos la diferencia entre que esté pintado y no esté pintado. Realmente absorbe bastante calor. Para la bomba usé una Nero de fluvial, que es muy buena. Yo tengo la bomba de la pileta, el filtro de esa marca y la verdad que es muy buena. Es una bomba de medio HP, 345 watts de consumo, bastante moderado. Lo ideal es poner un codo con salida de 1 pulgada. La manguera que usamos también es de 1 pulgada. Probar sin ninguna manguera para saber cómo es el caudal original. Dar una segunda manito de Cetol a lo que va a quedar expuesto, que es en los bordes, la parte de abajo. Y después, bueno, el armado. Acá conviene poner una T para tener una salida si queremos atenuar el caudal. Abrimos ahí la llave de paso. Se pone una llave de paso, puede ser de media. Y eso va a atenuar el caudal que va a ir a la serpentina, haciendo que el agua circule más despacio. Y también va a servir para cebar la bomba. Bueno, después también para evitar un poco de vibraciones, se le puede hacer unas patitas a la bomba con alguna madera, un poco de goma y que no esté apoyado en el suelo mismo o si hay inundación o algo. Bueno, la manguera que usamos es de 1 pulgada, como dije, 2 milímetros de pared y 22 milímetros de interior. La idea es hacer 4 paneles, porque no tengo más lugar en el techo, yo por lo menos. Sería, bueno, ahí vendría de la bomba, entra por ahí, serpentea y tratando de no poner ningún codo directamente hacia la otra, sale todo manguera y de ahí ya del último vuelve. Entonces le vamos a hacer la entrada de costado, siempre hacer el plano primero para ver de qué lado conviene empezar, si va a quedar del lado derecho, del lado izquierdo, hacer un plano en el papel según la distribución del techo. Luego, para embocar la manguera y que vaya quedando prolija sin volvernos locos, se le pueden poner 4 maderitas agarradas con un tornillo y ahí lo vamos metiendo. De a poco lo vamos acomodando, evitando que se ahorque, ¿no? Lo que hay que evitar es que la manguera se ahorque. Siempre al principio cuesta un poco más, pero después va saliendo. Es una simulación aproximada para calcular cuántos metros van en el panel. El panel tiene 114 por 114, lo que nos queda efectivo 112 por 112, porque tiene más o menos 2 centímetros de pared. Entonces, la primera vuelta va a ser de 112 por 112, después tenemos 3 centímetros de manguera de cada lado, nos va a quedar 106, 100, 94 y así le vamos descontando el doble de lo que tenga el ancho de la manguera. En este caso tiene 6, tiene 3 centímetros, son 6. Perímetro de la circunferencia, pi por diámetro. Entonces, más o menos aproximado, vamos a sacar que en un diámetro de 112 van a ser 3 metros y medio de manguera. O sea, la vuelta más grande va a tener 3 metros y medio. La segunda va a tener 3,32, 3,14. Yo estuve redondeando un poco los números, es como para tener un aproximado, ya que compré 100 metros. Y bueno, quería saber, en realidad esta cuenta ya la había hecho antes, para saber cuántos paneles iba a utilizar con 100 metros. Bueno, el total da 29 metros, ¿sí? Aproximado. Pero ¿qué pasa? No sé si voy a poder hacer un diámetro de estos últimos 3. Como es una manguera de 1 pulgada, es una manguera gruesa, no estoy seguro de estos 3. O sea que en vez de 29, quizás queden 24 o 25. Y ahí vamos a estar
justo, 25 por 4, 100. En el caso que sí entren los 29 metros, 29, y bueno, me van a faltar 20 metros para el último cuadrado, y compraré 20 metros sueltos. Pero bueno, con esto, de acuerdo al tamaño del cuadrado que tengamos o que elijamos hacer, vamos a sacar un aproximado de los metros a necesitar. Obviamente, ahora esto es en el papel, ahora vamos a ver realmente en la práctica cómo queda. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vueltas. Vamos a ver cuántas se pueden hacer. Bueno, aclarado esto, ahí van poniendo la manguera, siempre con unos pesos, mejor arriba de las maderitas, se va acomodando de a poco, se va metiendo manguera y acomodando, metiendo manguera y acomodando. Cuando el centro empieza a ser ya muy forzado, ese es el límite. Ese es el límite, porque si no, se ahorca la manguera. Y es lo que no queremos. A mí me dio más o menos 12 o 13 vueltas, o 12 vueltas y media, depende cómo se cuente. Después, para evitar poner codos, la idea es hacer un corte largo y poner alguna protección para no pinchar la manguera, como me pasó a mí, que tuve que poner después un parchecito. Entonces, en ese agujero largo, la manguera se desliza y sale perfectamente sin ahorcarse y sin tener necesidad de poner un codo, que todo lo que es codo genera más resistencia. Una vez que sabemos que ya no van a entrar más vueltas, se puede hacer una primera atada como para ir teniendo más sujetado todo. Bueno, después se van acomodando, apretando bien las vueltitas y poniéndole una sujeción, puede ser provisoria, hasta que quede la definitiva, que es con algunas protecciones, porque el metal ese se va a calentar, hay que protegerlo. La ideal es poner una manguera, o bueno, esto es cuestión de inventiva un poco, ¿no? Yo le puse una manguera transparentes, un poco aplastada en las puntas, le corté un poco la punta y arriba le puse un pedacito de policarbonato, una tirita de policarbonato. Todo con tornillitos que no perforen, ¿no? Cortitos. Y que el metal no quede en contacto con la manguera negra, esa es la idea. Así sale, sin codo, así queda por abajo. Ese es el pico que lo puse para cebar la manguera, para cebar la bomba, porque tarda mucho en llenarse y una vez que tiene aire no chupa nada. Lo ideal es meterle agua por ahí para que salga todo el aire del serpentín y ahí ya se puede prender la bomba. Cuando empieza a salir, yo lo anterior lo había hecho con manguera de 3 cuartos y no funcionó. No, lo ideal es de una pulgada, igual que la salida de la bomba. Bueno, al abrir la llave de paso, lo que hacemos es disminuir el caudal que va por el serpentín y hacer que circule más despacio para que caliente más. Va a haber menos litros por minuto. Después recomiendo dar una mano de refuerzo de negro, porque se degrada mucho con el sol. Así que dos o tres manos de refuerzo de negro. El film, ahí están las esquinas con esas L que son para armar cuadritos. Ir tironeándolo bien, tensándolo. Si hay que corregir una vez que está puesto, corregir de alguna esquina, soltarlo, volver a tirar. Y usar tornillos cortitos para no perforar la manguera, ¿no? Eso hay mucho cuidado, sobre todo al poner el tensor del medio. Ahí vemos que el plástico no apoya en la manguera gracias a lo que le pusimos. Con el luxómetro medimos la luz dentro del plástico y fuera del plástico y es prácticamente la misma. Ahí se pone un refuerzo en el medio. Bueno, cada uno le encontrará su vuelta y sus recursos para poder atornillar bien el plástico. Eso cada uno lo buscará a su manera. Eso es lo que yo puse. La idea es que quede bien, bien tirante. Si hace falta corregir, se corrige. Así tendría que quedar. Parece un vidrio, pero no lo es. Y el que le puede poner vidrio, bienvenido. Si recomiendo que sea de más de 4 milímetros. Esta condensación, después hay que corregirlo con algunos agujeros. Y bueno, por este motivo es que no le puse vidrio. Es muy difícil subir a mi techo. No tengo acceso directo y algo pesado. Encima, este era el que tenía el agua. Más pesado todavía. Tengo el termotanque solar. Es realmente complicado. Y bueno, yo compré 10 metros de film que me permiten hacer otra tanda de 4. Si veo que se pone amarillo. Después lo que recomiendo, si no lo van a usar los días de semana, lo pueden tapar con una media sombra o con alguna cortina vieja o con lo que sea. Lo tapan para que no esté
calentando en exceso, y una vez por día al menos circular el agua. Si los días de semana no van a usar la pileta, la tapan. Después, una vez que está todo ubicado, bueno, empezar a unir entrada con salida, salida con entrada, poner la protección térmica para que no pierda calor lo que queda en la manguera y que sea una zona fría, por lo menos que proteja un poco el tiempo que va a estar apagada la bomba en esos intervalos para que no pierda calor. Así quedaría sin ningún codo, unidas por abajo directo. El tema de la condensación es algo que lo vamos a solucionar con algunos agujeros, porque esto supongo que no es bueno. Lo que vamos a hacer son agujeros en la base y en la parte de arriba. Yo le hago agujeros de 3 cuartos para poder poner un codo de esos de plástico, de manguera. Se puede dejar abierto, pero si tienen este tipo de plástico, por ahí lo tapa. O poner algún tornillito que le haga de sostén. Y si no, directamente un codo de plástico. El agujero que estoy haciendo es de 20 milímetros y el codo es de 19, así que entra perfecto. Se le hacen 2 arriba, 2 abajo o alguno de costado. La idea es que tenga ventilación. Ahí tenemos la diferencia. Esto es al otro día, ya va perdiendo. Ahí le pongo unos codos para que entre o salga un poco el calor y no condense tanto. Y es efectivo, realmente es efectivo. Recomiendo hacerlo antes de poner, yo no me avivé, si no lo hacía antes. Este ya está perdiendo casi todo, y aquel todavía no le hice los agujeros. Bueno, en la entrada, recomiendo poner una T también con otra entrada de agua, para mantener la bomba cebada, pero si está cerca no es necesario. Pero es muy buena esa entrada de agua, porque permite, en el caso que se pase el limpiafondo y vaciar un poco la pileta que se vacía, llenarla con el agua que pase por ahí, sin encender la bomba. El agua de la canilla va a entrar por ahí, va a subir por los serpentines y va a salir por el otro extremo, llenando la pileta ya con agua caliente. Sobre todo cuando se pierde agua por el limpiafondo. Después, los tiempos de encendido, apagado, eso hay que ir estudiándolo. Yo hace 15 días que estoy con ese tema, viendo qué es lo que conviene, de acuerdo a los metros que pongan de manguera, a la capacidad de la pileta y, bueno, a qué tan caliente quieran el agua, ¿no? Esto es ideal para sacar el frío a la pileta, ¿no? No sueñen con meterse a la pileta en julio, porque no va a resultar. La idea es que un día lindo la pileta sea agradable y no tenga ese frío, esos grados menos. Cuando pasa más de una hora suele levantar esa temperatura, sobre todo un día de sol como hoy. Acá tenemos a pleno sol los paneles, no hace falta ponerlos muy parados. Eso hace, al estar un poco más acostados, hace que ya de temprano ya tengan sol, no importa de dónde, ¿no? Si viene de costado lo va a tener igual. La salida es importante que tenga una levantada por encima del nivel de los paneles, para que el agua no corra y vacíe mucho. Bueno, son las 10:20, ya hace un ratito que está funcionando, está la temperatura normal, después de media hora de estar el sol, se logra esa temperatura y empieza a bajar. Yo lo que hice fue setearlo los fines de semana, cada 25 minutos prende 5. El agua está fría, son las 10:20 de la mañana. Bueno, acá ya son las 3 de la tarde, es un día de 24 grados, así que no. Ya hace un ratito que está circulando también a esa temperatura y nos levantó el agua a 27. Arriba de los 30 grados el agua ya está agradable. Incluso ayer que nos metimos era un día de 26 grados y el agua estaba a 30, 30 y medio. Bastante agradable. Siempre va a estar más caliente que la temperatura ambiente. 28 es, bueno, si no les gusta muy caliente, 28 sí puede ser, pero arriba de 30, lo ideal es arriba de 30. Ya acá es bastante tarde. Esto es el timer que compré, lo compré por Mercado Libre, tiene 52 programas, o sea, 26 encendidas, 26 apagadas. La verdad que es muy bueno, muy práctico, muy fácil de configurar. Sin darme cuenta ya había puesto la hora, la fecha, no sé, empecé a toquetear los botones. Al toque le puse la fecha y la hora. Y después una leída al manual y listo. Muy, muy sencillo, encima está en español. Se programa todo, tiene pulsos, tiene encendido, apagado. Se le puede poner el día que quieras. Yo lo que configuré es 5 minutos por hora los días de semana y 5 minutos cada media hora. O sea, 25 apagados, 5 encendidos. 25 apagados, 5 encendidos. 2 veces por hora en los fines de semana, que es cuando más se puede usar. Y hasta ahora me va funcionando. Hace ya una semana y pico, 10 días que está funcionando.
Muy bien. Bueno, ahora es la 1 menos cuarto, estamos a principios de noviembre y esta es la temperatura que está saliendo hoy, 8 de noviembre. Estoy haciendo el video ya a final con los últimos pedacitos y estoy agregando esto, 8 de noviembre, 25 grados de temperatura ambiente y después de un ratito esto es lo que está andando. Eso sí, la bomba hace 5 minutos y apaga. Incluso para llenar la manguera, ya digo, si están pasando el barrefondo y quieren llenarlo, esta es el agua de la canilla, no es la bomba, este es el agua de la canilla. Está entrando por la bomba y está saliendo a 44 grados. O sea, estoy reponiendo el agua de la pileta ya caliente. Eso es una ventaja de ponerle una T a la entrada de la bomba. Obviamente si la bomba prendiera bajaría un poco porque el caudal aumenta. Ya tenemos el agua en 29. Yo creo que a las 2, 3 de la tarde va a tener 31 grados, 32 el agua. Esa es la T. Ahí está la manguera. Viene directamente de la calle. Entra por ahí y va a la bomba. No hace falta que encienda la bomba, ya se va reponiendo el agua. Bueno, la T que estaba ahí la saqué, había puesto una T, pero la reemplacé por la T que está a la entrada. La verdad que achicar el caudal de agua no tiene sentido, al menos para estos metros de manguera. Quizás si ponen menos metros de manguera, sí. Eso hay que probarlo, es prueba y error. Hay que conectar y después ir probando. Yo hace 15 días que tengo la bomba ya andando, pero no le daba el punto justo. Bueno, ahora prendió la bomba, ahí está saliendo con más caudal y la temperatura obviamente baja, 33.8 empieza a bajar, pero se va a mantener. Bueno, esto ya digo, es para lograr una pileta agradable, no tener esa sensación de que tengo calor pero el agua está fría, prefiero tirarme a la sombra, meterse al agua sin sufrir. No esperen tener un agua termal. No esperen meterse a la pileta en julio, a menos que pongan el triple de manguera. Yo tengo 120 metros, compré 100 y después tuve que comprar 40 metros más. Bueno, también hay que tener en cuenta la subida y la bajada, ¿no? Eso lleva sus metros. Pero funciona, al menos ahora que estamos a principio de noviembre, está funcionando muy bien. El agua ayer estaba a 30,5 con 26 grados de temperatura, estaba lindo para meterse. Hoy ya va a estar un poco más, porque al conservar un poco la temperatura de ayer, va a ser un poco más, un par de grados más. Pruebas, el que tenga más techo, yo no tengo más techo, tengo 16 paneles solares arriba, no tengo más lugar para poner serpentines. La presión, yo creo que se bancaría dos serpentines más, reducir demasiado la presión. O sea, esa bomba de medio caballo quizás llegue a los 200 metros de manguera tranquilamente, el que lo pueda poner. Y va a tener más minutos. En 5 minutos de funcionamiento la temperatura arranca en 44, 45 y baja a 34, 33 y ya corta en los 5 minutos, ¿no? Durante la semana, como está 55 minutos parada la bomba, almacena más calor y sale a 50 grados. Pero bueno, de día, de las semanas no es tan común que uno se meta, al menos por ahora, y lo tengo seteado así. Quizás lo tape para destaparlo los fines de semana. Pero sí hay que hacer circular un poco el agua. No la dejen dormir mucho. Bueno, espero que les sirva, que les guste. Quien lo quiera poner en práctica, bueno, ahí tiene un ejemplo. Hay muchos modelos en YouTube. Yo elegí uno y bueno, le hice algunos cambios. Y la verdad me está dando resultados. Hay que evaluar. Temperatura que uno quiere, capacidad de la pileta y metros de manguera. Un abrazo.